Hemos ido a todas y cada una de las juntas auxiliares a hacer este trabajo de las juntas auxiliares, también son pueblos. Y en muchas de las juntas auxiliares, hay que decirlo, como nunca antes se están haciendo obras y como nunca antes se está trabajando. Proyectos en donde no había agua, hoy hay agua. Proyectos en donde no se había restablecido el pozo, hoy se está restableciendo el pozo. Un proyecto millonario, por ejemplo, drenaje o el colector pluvial en una de las juntas auxiliares. Los diferentes espacios deportivos también que se están construyendo. Por primera vez, el hecho de haber dado esta facultad para que la Policía Municipal, de manera coordinada con las juntas auxiliares, también intervenga. El hecho de todas y cada una de las luminarias y todos y cada uno de los servicios que de manera coordinada junto con ustedes hemos venido brindando a favor de sus comunidades y de sus habitantes. Pero indudablemente falta mucho por hacer, falta muchísimo por hacer, y me parece que este es un paso muy importante que la Secretaría de Gobernación, por cual felicito al secretario Pablo, muchas felicidades a ti.